Presa. Federico, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Como siempre es un placer saludarlos, ¿eh? Bueno, estuvimos acá tratando el tema con Juan Manuel, con un representante de la Universidad Pública, de la Universidad de Buenos Aires, por todo lo que ha ocurrido ayer, ¿no? Que fue muy, muy notorio y para muchos sorprendente la cantidad de gente. Pero bueno, la idea es hablar de un poco del otro tema, del tema que tiene muy preocupada a la población y a todos nosotros, ¿no? Somos parte de ella, que es el tema económico, que es este ajuste tremendo, que si bien fue anticipado por el actual presidente y cuando era candidato, bueno, está cumpliéndolo, y una cosa es que te digan que algo te va a doler y otra cosa es cuando te duele, ¿no, Federico? Pero te dejo a vos, que sabes, sos el que sabe, a ver si nos podés explicar qué está pasando y qué va a pasar. Sí, sobre todo miremos un poquito de acá para adelante, ¿no? Miremos del 2024 para adelante. Ya el FMI había anticipado justamente que el año pasado la Argentina iba a entrar en recesión. Cayó en recesión, ¿se acuerdan? El PBI cayó 1.6%. 1.6% es un número muy, muy grande. Fue la crisis, fue la inflación, no hubo dólares. Bueno, hubo una aceleración de inflación. Todo lo que ya sabemos. Para este año va a caer casi un 5.2%, según dato del Fondo Monetario Internacional. Si medimos la caída, la magnitud de la caída, ¿no?, que va a tener la Argentina entre el 2023 y el 2024, estamos hablando casi de un 6% de caída del PBI. ¿Qué estipula, qué proyección hace el Fondo Monetario? Bueno, que va a ser una recuperación en V, un rebote, ¿no?, después de que se hagan las suerte de reformas que el nuevo gobierno quiere llevar adelante, y que va a crecer un 5%, aún si creciera un 5%. Pongamos que el 2025 es un año buenísimo, año electoral, encima la economía te crece el 5%. Así todo, con crecimiento del 5%, vas a estar por debajo del valor que tenía el PBI de la Argentina en 2022. Si lo comparamos con países de la región, no estamos hablando de que te comparo con Noruega, con ningún lugar por el estilo, lo comparamos con Paraguay, lo comparamos con Uruguay, lo comparamos con Bolivia. Bolivia, que está con 1.000 millones de pelote, porque también está con una suerte de restricciones cambiarias que está poniendo, que se pensaba que Bolivia había entrado en un ciclo de crecimiento y no paraba de crecer más. Así todo, Bolivia va a crecer 3% este año. O sea, Brasil va a crecer 2.5%, Brasil está creciendo por encima del promedio de la última década. Paraguay va a ser la Malasia o la Singapur de América del Sur, por así decirlo, por lo menos en materia de crecimiento, 3.3%, es un numerazo crecer por una economía en un contexto global complejo como el que tenemos hoy, afectado con tanta incertidumbre, sobre todo en materia de inversiones, en materia de valores, de capitales. Así que nos encontramos, la Argentina va a ser el peor alumno de América del Sur en materia de crecimiento, aún si le va bien a Milei el año que viene, año 2025, aún con eso vamos a tener un PBI más chico que el 2022. La verdad, la Argentina, cuando uno lo mira, es muy, muy desalentadora. Hoy por hoy tenemos una inflación de dos dígitos, no se logró un logro en la mejora de la inflación, al contrario, teníamos una inflación en noviembre del 7-8%, y la verdad estábamos diciendo, mirá cómo saltó del 4,5% al 8%, era una locura. Después se acuerdan de la devaluación que se tuvo el año pasado, la devaluación de agosto, pega muy fuerte, pero hoy tenemos una devaluación una inflación del 11%. O sea, decir que fue que bajó la inflación, pues lo medí contra el mes pasado, es para contar chistes en Kino y Caloi, no es realmente para tomarlo en serio, ¿no? Tenemos una inflación de dos dígitos, no hubo ninguna baja de impuestos, al contrario, se está reviendo todo el tema del impuesto a las ganancias para la tercera categoría, no hubo blanqueo, ¿se acuerdan? Se hablaba de que había blanqueo, no hubo ningún tipo de blanqueo, no entraron capitales, no hubo salida de la ley ómnibus, probablemente tampoco lo haya, no hubo ni reforma laboral, ni previsional, ni tributaria, ninguna de las cosas que se querían hacerse, las retenciones siguen altísimas, pero vamos a lo que le está pasando a la gente. La clase media, que fue el principal núcleo votante que tuvo La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, esta suerte de alianza postelectoral, una alianza que se armó después de las elecciones, vio muy deteriorado su estilo de vida. Cayó su ingreso. Lo primero que cayó fue su ingreso. Aumentaron salud,
educación, servicio, combustible y transporte. Cuatro cosas que para la clase media son religiosas. La actividad industrial cayó 9%. El consumo cayó 7% en el último mes. Los recortes en jubilaciones, lo que me preocupa es esto, los recortes en jubilaciones y en los programas sociales que hizo el gobierno durante estos primeros tres meses, representan el 50% del ajuste en el primer trimestre. Y en tres meses la inflación superó el 50%. En tres meses superó el 50%, 51,6%. Si vemos todo este panorama, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que la actual gestión de Javier Milei puede vanagloriarse un triunfalismo. No hay ningún número que le dé bien. Si todavía sigue funcionando este gobierno es porque del otro lado no tiene nadie. Del otro lado no tiene ningún tipo de liderazgo. Están todos callados, todos sabemos por qué están callados. No hace falta ser un genio para darse cuenta. Pero están todos callados, nadie dice absolutamente nada. O sea, tenés una oposición que por silencio te acompaña. O sea, los únicos opositores que tenés son los estudiantes universitarios y la CGT. Después no tenés una oposición política. Este gobierno no tiene ningún tipo de oposición política. No tiene liderazgo que nunca ha visto oposición. Si tuviera un liderazgo ya, hoy por hoy, perdón, Federico, estaría en severísimo problema. Ahora, Osvaldo Pérez San Martino, un gusto. Osvaldo, ¿cómo estás? Sí, decime. Lo que vos decís contrasta fuertemente con lo que escuchamos el otro día en la cadena nacional, donde el presidente habló de una hazaña, ya no a nivel nacional. No, pero hablemos en serio. Tratar de vender un superávit del 2% de superávit financiero del 0,2%, cuando en realidad yo te acabo de presentar una docena de indicadores macroeconómicos de deterioro. No, nadie lo puede tomar en serio. Nadie lo puede tomar en serio. Lo que dijo el otro día, nadie lo puede tomar en serio. O sea, hoy por hoy tenés problemas reales y tenés el mundo del presidente. O sea, existen dos mundos, ¿no? Es como que hay una realidad. ¿Vieron que eso que se habla del multiverso también, si existe el multiverso? Sí, el multiverso existe. Existe el mundo real y el mundo de Javier Milei. En el mundo real, la clase media vio deteriorado todo su estilo de vida, vio cómo se licuó su ingreso. Es más, lo llaman motosierra y licuadora. No sé si vos lo viste, varios medios lo llaman motosierra y licuadora. Vio licuado su ingreso. Vio deteriorado su sistema de salud, porque el valor de las prepagas, nadie les dijo absolutamente nada, subieron a valores siderales. Ve deteriorada también su educación, ahora también por los recortes universitarios, porque en la Argentina pueden haber diferentes miradas políticas de las cosas, pero también hay consensos. Y uno de los consensos, tanto de la clase media como de los sectores, digamos, de mejor posicionados en ingresos en la Argentina, es que la única forma de movilidad social que tenés en el país, la única forma de movilidad social que tenés es la universidad. La única, no tenés otra forma de movilidad social. Entonces, si vos vas a ir a atacar ese consenso que está logrado entre los sectores del trabajo, entre la clase media, creo que eso y en la selección argentina son las únicas cosas en las que verdaderamente los argentinos tenemos un consenso. Vas a atacar uno de los pocos consensos que tiene todos los argentinos. Se metió de frente con algo que tiene que ver con la única posibilidad que los argentinos ven de movilidad social, que es la universidad, es el estudio. ¿No le vas a sacar eso? Agregaría algo que se remonta al siglo XIX, a lo mejor de nuestra historia. Si de algo nos enorgullecemos los argentinos, es de la educación pública, correcto, con todos los problemas que tiene. Pero, digamos, nuestros grandes liberales del siglo XIX... fomentaron la educación pública como igualadora, como generadora de oportunidades. Imagínate si el país que tenemos hoy es un desastre, no lo digo por Milei, lo digo en general, ¿no? Porque Milei es más consecuencia que causa de algo. Pero si es un desastre, aún con la educación que tenemos, con este consenso, imagínate sin esto. O sea, ¿vos qué querés ser? El cartel de Cali.
No, Federico, nos está quedando un minuto a lo sumo, así que una sola cosita digo, él lo avisó y la gente lo votó. No, eso sí, pero, lo que hay que tener en cuenta. No, sí. Si algo que no tiene este hombre, si algo que no tiene, es que no es mentiroso. Porque vieron, en la política lo más común es lo mentiroso. Claro. Por lo menos es alguien que dice la verdad. En eso es honesto. No engañó, no mintió, no dijo voy a hacer una cosa que no. Ahora, lo que sí, una cosa es decirlo y otra cosa después es llevarlo adelante. Hacerlo. Una cosa que decía, sí, lo vamos a hacer, y otra cosa que después decimos, te sigamos acompañando. Y bueno, eso se va a ir viendo a lo largo del año. Bueno. Esta es la foto que tenemos hoy. Bueno, y la otra foto que yo estoy viendo es la del operador, que es más que una foto, es una seña. Porque ya agotamos el tema del horario del programa y bueno, nos tenemos que despedir. Pero en algún otro momento vamos a poder hablar un poquito más largo. Disposición, muchas como gracias. Siempre. Bueno, y gracias Osvaldo, y nos vemos la próxima también. Chao, hasta la próxima. Y hasta el próximo programa.